We have another pastor. En medio de nosotros tenemos otro pastor en medio de nosotros que ha sido de mucha bendición a nuestra church, Pastor Jorge Molina. Y le vamos a pedir a Pastor Jorge Molina y su esposa que pasen a este altar. Y así como van pasando, démosle un aplauso fuerte. Hey guys, the camp has been so good to us and nice to us that they're waiting for us on the bonfire with the s'mores. So, ¿tienes idea, right? So, Pastor Jorge, eres amigo de la casa. Desde que te conocí aquella vez, nos conectamos, te amo. Y siempre he bendecido tu vida. Has bendecido la nuestra, la de mi papá, la de nuestra iglesia, y te amamos. Entonces, para ti y tu esposa, un regalo. No es mucho, pero yo sé que lo van a disfrutar. Dios. Y esta es para Fabiola y Fernando. Who's that? Oh, un aplauso, es que son tímidos. They get more excited than that. Sister Fabiola, because nomás miro en Instagram que nomás pasan en In and Out. So they don't pass on, and Sister Fernanda. Y tenemos uno para Sarita, or Sarita. Oh, está dormida. Sister Sarita, como nosotros decimos, es chispuda. She has a lot of battery energy. So, este es para Sarita, de parte de Cosecha Final, de nuestro pastor y nuestra pastora. Y este es para Emmanuel. Los amamos, gracias por ser una bendición, gracias por el trabajo que hicieron de traer a sus jóvenes, amén. ¿Qué deseamos para Pastor Jorge Molina y la iglesia Lugar de Refugio? 5 minutes, ¿verdad? 5 minutes, quickly. Ok, también en nuestros medios tenemos a una amiga de la casa, amiga de nuestro pastor. Nuestro pastor nos ha enseñado que el que es amigo de nuestro pastor es amigo también de nuestra iglesia. No la he conocido, pues la voy a conocer más aquí en este campamento. Pastora Berta, tenemos un regalo de parte de Cosecha Final, de parte de nuestro pastor y de parte de los jóvenes, the remnant young, el remanente joven. Tenemos un regalito para usted y su querido esposo. Y gracias por su esfuerzo y trabajo por traer a sus jóvenes. Y que se gocen. Amén. Amén. ¿Qué deseamos para nuestra hermana? Dios le bendiga. Y last but not least, el pastor de esta casa, Pastor Daniel Urrutia. Le damos un aplauso fuerte. Because Pastor Daniel Urrutia loves you guys, and because of God, and because the love he has for you guys, we can make this all possible. Amen. De parte de los jóvenes acá, te apreciamos y te amamos mucho. Y ahora, un aplauso a todos aquellos que salieron de lo público para entrar en lo íntimo. All right, pretty guys, I got.